Saludos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida un día más a nuestro programa. Como cada lunes, estamos aquí para compartir este espacio, para convivir un poquito con todos ustedes, para meternos en sus casas y vivir este lunes por la noche para que estén entretenidos, para que estén informados y para que puedan, como decimos, compartir con nosotros pues un ratito de su vida, que no viene mal, y se puedan ir enterando de cosas que pasan aquí en el municipio y, por supuesto, fuera del municipio. Ya está preparada la tertulia. Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí están todos preparados ya para después debatir temas muy interesantes que tenemos, como también hoy vamos a tener mucho interés en difundir y en hablar de flamenco. Vamos a hablar de la guitarra flamenca y vamos a escuchar de cantar flamenco y vamos a conocer a una chica que está haciendo cosas muy importantes dentro del mundo del flamenco, de la copla, de la sevillana. Bueno, pues tenemos muchos temas que abordar con todos ustedes y que compartir con todos ustedes. Pero el primero que vamos a abordar en el día de hoy tiene que ver con un problema que ya son muchos los meses que van pasando y que no se encuentra solución al mismo. Seguro que quienes sean de aquí, de Benalmádena, ya saben que le estoy hablando de Tívoli, pero también muchas otras personas que no son de Benalmádena, y sin embargo Tívoli ha sido para ellos como el lugar donde empezaron a disfrutar su infancia, porque yo creo que casi para todos los malagueños la visita a Tívoli anual era obligatoria, y ya no solo para los benalmadenses, para los arroyeros, sino que Tívoli ha sido santo y seña para todos los malagueños y, por supuesto, para todos los visitantes que cada año venían al municipio de Benalmádena. Y como saben, desde hace algunos meses, pues los trabajadores de Tívoli están sufriendo un problema importantísimo. Llevan muchos meses sin cobrar y parece que no se encuentra la solución, aunque se está intentando, pero no llega a esa solución. Vamos a hablar con una representante de Comisiones Obreras que lógicamente está apoyando a los trabajadores y están intentando conseguir que todo lo que está pasando se termine y puedan cobrar, que es lo más importante, que ahora mismo hay muchas personas que no pueden vivir porque no cobran desde hace 8 o 9 meses. Y también tenemos a quien lo está viviendo en sus carnes, a quien, como digo, lleva muchos días, muchas semanas y muchos meses sin saber dónde ir para poder conseguir pues vivir, que es lo más importante que tenemos. Lola Villalba, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y Vanessa Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Vanessa, bienvenida. Gracias. Vanessa, tú eres trabajadora de Tívoli. Sí. ¿Desde cuándo? Yo llevo en el parque pues más de 25 años. 25, más de 26. 25 años. Sí, desde el 97. O sea que entraste siendo una niña. Sí. Más o menos. Llevo toda la vida ahí. ¿Qué labor desarrollabas tú en el parque? Pues yo he estado en varios departamentos, ya últimamente desde el 2005 estoy de administrativa, auxiliar administrativa, concretamente en el departamento comercial. Uh-huh. Llega un momento en que, bueno, hay cambio de propietario, ha dado muchos tumbos en los propietarios de Tívoli, y ¿desde hace cuántos meses está ahí que el parque está cerrado y pues sin trabajar? Cerrado desde septiembre, mitad de septiembre del 2020, abrimos 2 meses y medio en pandemia. Ahí ya cerró el administrador concursal las instalaciones y, bueno, entramos en el ERTE del Estado. Uh-huh. Entonces, cerrado desde septiembre del 2020, sin cobrar desde el 1 de noviembre del 2021, que fue cuando nos sacaron del ERTE, que no sabemos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ni por qué no? Así que ya 11 meses exactamente, este es el 11º mes que llevamos sin cobrar. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? Un niño y una niña. Un niño y una niña. ¿Cómo estás viviendo? Pues bueno, al principio pues de recursos propios y ahora pues tirando de la familia. De la familia. ¿Estás casada? ¿Tienes sí, pareja actualmente? Sí. ¿Él trabaja? Él está trabajando. Afortunadamente. Gracias a Dios. Menos sí. mal. entonces, bueno, bien, por ese lado, pues se puede llorar por un ojo, pero claro, cuando tú tienes tu vida amoldada a dos ingresos, pues cuando falta uno se nota. Claro. Entonces, bueno, se va tirando hasta que ya llega un momento que hay que buscar soluciones y alternativas porque ya no es viable.
Y ahí está la familia que se tira de ella para... Sí, para todo. Para todo. Para todo. Si tú tuvieras delante al propietario de Tívoli, ¿qué le dirías? Pues bueno, que le diría que pensara un poquito más en los demás, que lo que está haciendo, no le deseo que lo viva él en sus propias carnes, porque la verdad que es muy duro, y que bueno, que se atenga a la ley y que no subrogue, que es lo que queremos, que nosotros queremos seguir trabajando. Entonces, si ellos compraron un parque de atracciones funcionando y un parque de atracciones con trabajadores, que en su contrato inicial de compraventa estábamos incluidos como tal, entonces pues que no subrogue, que se atenga a las leyes. ¿Qué significa para ti Tívoli, Vanessa? Todo. Es todo, es que empecé mi vida laboral ahí y bueno, y parece ser que quieren que la termine aquí, pero bueno, aquí estamos, luchando para que eso no ocurra, porque tenemos esperanza y tenemos fe de que vamos a conseguirlo. Muchas personas que nos están viendo y que no, bueno, pues que no conocen cómo son los trámites y las leyes y demás, dirán, bueno, ¿y por qué no se pone a trabajar en otro sitio? Pues muy sencillo, estamos dados de alta. Eso es lo que quiero, que lo expliques. Sí, cuando nos sacan del ERTE nos dan de alta. Entonces, aunque la ley supuestamente te dice que puedes trabajar, pero no puedes trabajar, no te puede coincidir el horario del otro trabajo con el tuyo actual. Entonces, es muy complicado, si tu horario es de 9 a 5, buscar un trabajo por la tarde de 4 horas, de 5 horas, que se amolde a ti. Es muy complicado. Y entonces eso, no podemos trabajar en otro sitio, no podemos pedir el paro, no tenemos prestaciones de ningún tipo, ninguna ayuda, puesto que estamos dados de alta. Porque se supone que estás trabajando. Se supone que estamos trabajando, para todos los efectos estamos trabajando, para claro. Las ayudas, para todo estamos trabajando, cuando realmente sí, estamos dados de alta, pero no tenemos ingresos y no podemos hacer otra cosa que esperar. 9 meses, Lola, sin cobrar. ¿Y cómo está la situación actualmente? Bueno, por desgracia, cada día que pasa peor, porque al principio del concurso, teniendo en cuenta que tenemos un informe de la Administración Concursal que dice que este parque es viable, que esta empresa es viable, entonces es muy difícil que pienses que eso se va a terminar cuando se va, y ni se va a cerrar las puertas, puesto que es una empresa que es posible que la gente siga trabajando, que siga dando riqueza también al municipio y al propietario, y es muy difícil de comprender cómo algo así se puede ir al garete y puede cerrar sus puertas definitivamente. Y cada día que pasa, obviamente eso está más cerca. Pero aún así, ya has visto la fuerza que tienen, la fortaleza que tienen los trabajadores y las trabajadoras de Tívoli, que te da tristeza cuando escucha hablar, pero sí es cierto que tienen una fortaleza tremenda que le hace a uno, sobre todo desde el sindicato, ver cómo la fuerza y la unión de la gente te da esperanza y la lucha que están haciendo por mantener su puesto de trabajo y mantener también el parque Tívoli abierto para siempre, pues eso, la verdad es que te invita a seguir luchando, a seguir trabajando y buscando la fórmula para que no se cierre de manera definitiva y que si lo hace, que lo abra sus puertas lo antes posible, y eso es lo que estamos haciendo desde Comisiones Obreras para darle la información y para apoyarlo no solamente a nivel personal, particular, sino también con el tema sindical y el tema jurídico. Uh-huh. Vanessa, además lleváis a cabo labores de mantenimiento para que el parque esté bien y si en un momento dado hay que abrirlo, que no esté totalmente destruido. Correcto. Pasa que es verdad que ya los recursos pues se nos agotan a nosotros también. Claro. Son muchos meses y bueno, intentamos en la medida de lo posible, pues sin medios, sin luz, sin agua, ya lo poquito que nos queda en el aljibe de agua y la luz pues con un generador. Entonces, pues bueno, seguimos aún así, pues seguimos haciendo labores, seguimos limpiando y bueno, y ahí estamos al pie del cañón. Bueno, las atracciones le hacen también sus mantenimientos, las ponen en funcionamiento los compañeros. La verdad es que es curioso, pero sería
estar dentro, bueno, lo que es estar dentro es muy bonito y te da más fuerza todavía para seguir adelante. Cuando estás viendo que sin pocos recursos lo que hacemos, la verdad que te motiva muchísimo. ¿Hay algún caso, algunos casos de compañeros tuyos que sepas tú que lo están pasando muy mal porque no hay otra persona en la casa que lleve, aunque sea un sueldo pequeño? Sí, claro, hay compañeros que dependen de ellos mismos. Hay también familias completas que estaban trabajando en Tívoli, hay matrimonios que trabajaban los dos en Tívoli. Claro. Entonces, la verdad es que está siendo muy duro. Y hay familias realmente necesitadas que han ido a asuntos sociales incluso. Y por el tema de estar dados de alta, no han podido buscarle ninguna solución. Es muy triste. Y tener que estar eso, buscando alternativas en otro sitio porque el propio sistema no te ayuda. ¿Habéis pensado en algún momento en tirar la toalla, Vanessa? Sí, mucho. Diariamente entramos, bueno, hoy entra uno con más desanimado y entre todos nos damos fuerza y le damos fuerza para que tire para adelante. Al día siguiente le toca a otro y así vamos, vamos porque es muy duro. Claro. La situación es muy complicada. Es estar ahí. Eso es nada más que lo sabe el que lo vive. Pero bueno, nosotros tenemos muchas ganas, mucha fuerza, mucha esperanza. Tenemos esperanza porque hay empresas interesadas en alquilar y en comprar. Si es que si no hubiera empresas interesadas, pues tú dices, bueno, vale, pero es que hay empresas que quieren invertir y poner en funcionamiento Tívoli como parques de atracciones y tampoco los escuchan, no se sientan a negociar. Entonces, cada día pues ve uno eso y te vienes más abajo, ¿no? Pero nos damos fuerza. ¿Hay compañeros que han tirado la toalla, que se han ido, han dicho, bueno, mira, yo voy a buscar trabajo por otro lado, que yo ya no puedo aguantar mi situación personal y económica de esta forma? Los fijos discontinuos han estado prácticamente, se han tenido que buscar este verano cosas porque es que no podían, muchos no tenían ni ayuda. La verdad que ha sido muy complicado. Los fijos, pues prácticamente estamos todos ahí, nos hacemos cuadrillas y vamos turnándonos. Es verdad que hay algunos más que otros, porque claro, al tener familia, pues también nos requieren de nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, que sí, que algunos sí se han tenido que buscar alguna cosa, pero sobre todo los fijos discontinuos. Los fijos es que no nos queda más remedio que estar ahí. Claro. No podemos hacer otra cosa. Lola, y ante esta situación, cuando veis a estas personas que lo están, ¿cuántos trabajadores sois? Somos unos 80, entre 80. Fijo y fijo discontinuo, 30 fijos y unos 50 fijos discontinuos, más o menos, no me sé el número exacto. Cuando veis a 80 familias de esta forma y que esto está en un punto que no avanza, nosotros, ¿qué hacéis? Nosotros, pues, lo que intentamos por todos los medios es, desde el punto de vista jurídico, porque estamos personados en el concurso, en el mercantil. Uh-huh. Por supuesto, hemos planteado demandas de ante la sala de lo social, hemos presentado una demanda de despido nulo, porque Tremón, que es la propiedad de uh-huh. Tívoli, ha sido propietaria desde que hicieron la transacción y que compró a Cipasa, a Rafael Gómez, le compró famoso Sandocán, le compró Tívoli, pero no tenían la posesión. Eso ha entrado en un bucle jurídico que ha estado muchísimos años de juzgado en juzgado, pero casualmente en septiembre del año pasado, pues el Supremo le da la posesión a Tívoli. Y lo que nosotros pretendíamos es que Tremón, que es el propietario de este parque, también subrogara a los trabajadores y a las trabajadoras, porque es suyo, es de Tremón. Y además, en su contrato de, que lo tenemos obviamente, en su contrato de adjudicación, pues así lo dice, ¿no? Esta información que tenemos desde el sindicato es la que podemos ayudar y sobre todo a utilizarlo en los juzgados, tanto en el mercantil como en la sala. Obviamente, hemos tenido un juicio hace poco, bueno, en el mes de mayo, que hemos recurrido hasta el Supremo, que también estamos pendientes de esa sentencia del Supremo. Estamos también personados, como decía, en el mercantil, que cuando no tardará mucho, quizás 10 o 15 días, como mucho, tendremos ya el expediente de extinción, el auto de extinción del mercantil, donde será entonces cuando puedan acceder a las prestaciones por desempleo quien las tenga, porque como bien ha dicho Vanessa, no todos tienen desempleo, porque sobre todo los trabajadores fijos deberían de tener 2 años de desempleo. Obviamente no lo tienen porque con la anterior propiedad, con Cipasa, que siguen dado de alta, han utilizado su desempleo
para ponerlo a disposición de la empresa, y los inviernos, estos pasados, que siempre se ha cerrado el parque en invierno, han utilizado su desempleo para que amortiguar pues el tema de toda la crisis económica, claro, que hemos tenido, y al final te encuentras que tú, con todo este trayecto, no tienes desempleo. Algunos tienen 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero eso es lo que tiene un trabajador fijo, que debería tener 270 días, y los 270 días no, tendría que tener 720 días, y lo que tiene son pues 3 o 4 meses. Eso también dificulta mucho el futuro de viabilidad, porque van a tener desempleo, pero no todo el tiempo que debería. Sí, el tiempo. Y por supuesto, pues estamos ahí, pues bueno, vamos al juzgado, preguntamos a la jueza, estamos pendientes de qué es lo que le hace falta, y luego todas las movilizaciones se hacen con el sindicato, y estamos aquí no solamente nosotros, sino toda la gente, los delegados que los acompañamos en todo y cada una de las movilizaciones que se han hecho, uh-huh, y que vamos a hacer. Y que sí, que estamos, y me va a permitir que estemos, ya que aprovechamos que la Junta de Andalucía se implique muy mucho después del nuevo gobierno, que tenga que hay otro nuevo consejero y otras nuevas personas que llevan el tema de turismo, que se implique en este tema. El malagueño, el consejero. El malagueño, el consejero. También la Secretaría General también de Málaga. Uh-huh. Hay un grupo de malaguitas de verdad que son, además son gente. Y el viceconsejero es de Benalmádena. Pues hay un grupo de gente que de verdad, que son de Málaga, que conocen perfectamente Tívoli, que saben de su problemática, que saben lo que, porque seguramente serían de esos que tú decías, que iban de pequeño, o iban ellos, o sus niños iban a Tívoli, y no deben de olvidar este problema, porque esto no es un problema de 80 personas, es un problema del pueblo de Benalmádena y del turismo en general, que actúa siempre Tívoli como una oferta complementaria ante este turismo, que somos la mayor maquinaria de toda Andalucía y donde tenemos los mejores datos de Andalucía, y yo creo que no se deberían de olvidar de nosotros, ni del pueblo, ni de sus trabajadores, ni del parque de atracciones Tívoli. Bueno, pues yo creo que más claro el agua, lo ha dicho clarísimo Lola. Hay que seguir apoyando, o hay que empezar a apoyar a Tívoli en la circunstancia que está actualmente, y además de intentar que estas familias puedan tener un trabajo digno y puedan vivir dignamente y puedan tener su sueldo, pues que también veamos nuevamente el parque de atracciones Tívoli funcionando para el bien de todos, de todos los benalmadenses, de toda Málaga y por supuesto de todos los visitantes que vienen aquí, porque aquí incluso han venido muchas personas concretamente a Tívoli, o sea, es que venían a Benalmádena para ir a Tívoli, y bueno, pues hay que recuperarlo. Lola y Vanessa, gracias por estar con nosotros, a seguir luchando, y yo espero que la próxima vez que estéis aquí sea para contarnos que se ha solucionado y que esta familia está cobrando y que el próximo verano vamos a tener Tívoli abierto. Dios quiera. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A vosotros, gracias. Bueno, pues la situación de Tívoli, que nos han contado cómo está actualmente, y ahora lo que nos van a contar nuestros contertulios son muchas cosas más. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Muy bien, estamos muy bien. ¿Estáis bien? Muy bien. ¿Y tú? Yo bien, yo perfecta, aquí estoy. Ya sé. Guapísima como siempre. Como todas las noches. Guapísima como siempre. Muchísimas gracias, es que de verdad lo voy a tener que traer todos los días para coger ánimo. Y Malú, ya sabéis que esto es de Imalú también, Reme. Bonito, ella siempre que llega me pregunta, ¿eso es de Imalú? Pues sí, esto claro, es de Imalú. Que tiene cosas muy bonitas, Imalú. Tiene cosas muy bonita, preciosa. Pero todo el mundo no se puede poner ese mono, ¿eh? Eso es verdad. Aquí, no. Ni estás tan mona con ese mono. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esa es la realidad. Bueno, vaya problemón que tiene esta familia. Hoy, de verdad. Es que eso se te encoge el alma. Porque además no hemos criado con Tívoli. Es incomprensible que estén dadas de alta. Eso digo que yo. Que no puedan trabajar en otro sitio y que encima no cobren yo. Es que 9 meses. Las cosas ya que sin pasan, cobrar. Las cosas que pasan las en cosas que esta pasan, vida. Esto parece el laberinto de Kafka. Es kafkiano. El laberinto de Kafka, ¿eh? Totalmente. Pero es que además hablamos de las leyes. Las leyes es el todo para mucha gente. Y aquí no puede, la ley no puede con la empresa. O sea, y tampoco estamos hablando de una multinacional impresionante. Claro. Estamos hablando de una empresa, sí, sí, más fuerte, menos fuerte, pero es lo que tú acabas de decir. Tiene 80 personas con unas necesidades de mucho a menos, posiblemente, pero con muchas necesidades. Y entonces, que la ley no pueda contra eso, siendo todo, estando, como decía la compañera de Comisiones Obreras, estando todo legal y todo prácticamente en contra de la empresa, que la ley no pueda contra ellos, que eso no se pueda solucionar, que eso no se pueda abrir con el deseo que tenemos todos los benalmadenses y lo que tú bien decías,
mucha gente de fuera de Benalmádena de que ese Tívoli vuelva a ser lo que fue. O sea, es absolutamente absurdo. Lo que tú dices, ya no son los 80 personas, ya es que Tívoli es primordial para Benalmádena. Es una referencia. A mí me da mucha pena. Mucha pena, a mí también. Es muy triste. Impactante. Es que los dueños no quieren sentarse a hablar con nadie. Los dueños quieren... Es una sociedad... Hombre, ahí lo que parece es que ellos lo que intentan es... hacer de los terrenos de Tívoli pues construcción, otra cosa, especulación, y es que eso vale muchísimo dinero, esos terrenos es pero mucho. Bueno, que para ello el ayuntamiento se está encargando de que ahí no se pueda construir nada que no sea Tívoli, que no sea un parque, entonces lo tienen perdido, lo están intentando proteger para que no se pueda hacer lo que ellos yo lo intentan. Yo pienso que la Junta es la que verdaderamente se debía mojar. Si la Junta está ahí esperando que se mojara en algún momento, yo estoy casi seguro que se mojara en algún momento. Si la Junta no da el paso, nos queda todavía rato, ¿eh? Yo creo que donde se está agarrando la empresa, que la Junta es una pena muy, muy grande. Que la Junta está jugando a política. Aquí tiene que ir todos a una. Todas las instituciones, todas las competencias tienen que ir todos a una. ¿Cómo Fuente Ovejuna? Esto. Fuente Ovejuna, para sacar todos a una. Esto para adelante. Bueno, pues vamos a donde sí están yendo todos a una, en otro sitio. Estos van todos a una, de verdad. Vamos a ver el primer titular. Que tenemos en el día de hoy, que dice: muere la reina Isabel II de Inglaterra, referente de la monarquía europea. La soberana fallece a los 96 años, tras 7 décadas al frente de la corona británica. Hasta aquí, bueno, pues lógicamente es una cosa que se esperaba ya pronto, porque la reina tenía 96 años, ya la habíamos visto en alguna ocasión, que bueno, pues que ya estaba bastante malita, y bueno, pues todo esto es normal. Lo que no sé si os parece normal es lo que está ocurriendo con todo el entorno de las personas que están acudiendo a dar su último adiós a la reina, a ese paseo que se ha dado la reina por todo el conjunto de los diferentes países que compone el Reino Unido. Y lo digo porque no sé si esto ocurre en otros países, el que ella, el féretro de la reina, vaya por las diferentes ciudades que componen el Reino Unido. Pero vamos con otro titular, y ahora vamos a hablar con nuestros contertulios de todas estas preguntas que estoy dejando en la mesa. Reino Unido cierra la fila para la capilla ardiente de Isabel II. El tiempo de espera supera las 14 horas. O sea, ha tenido que decir el gobierno británico que por favor ya no vayan más, que van a cerrar la capilla ardiente y que ya no acudan a despedir a la reina, porque claro, colas de 14 horas, ni más ni menos, para esa despedida. ¿Eso solo ocurre en el Reino Unido o pensáis que en otros países también ocurriría? Yo pienso que la monarquía, y disculpen que tenemos sea, las hoy imágenes primero, de esas colas que tenemos en el Reino Unido. Es tremendo, pero todos sabemos que la monarquía inglesa es no solo una de las monarquías más importantes del mundo, por no decir la más importante del mundo, sino que por mucho que han hecho, que han pasado, por muchos acontecimientos que han pasado, la gente del Reino Unido adora su monarquía. O sea, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo que siguen siendo monárquicos. Pero, a mí que me perdonen, pero yo creo que esto es una pasada, que diría un moderno, esto es una pasada tremenda. Y que bueno, que tú acabas de decirlo al principio, es una cosa absolutamente natural que una señora de 96 años, por muy Isabel II que sea, se nos vaya. Y que lo sienta mucho los ingleses. Hombre, me parece. Yo entiendo, lógicamente, la reina Isabel II ha sido un referente absoluto para todo el mundo, no solo para el Reino Unido, para todo el mundo, porque es que ahí llevamos 4, 5, 6 décadas viendo a la misma persona como reina de. Y ella se ha ganado el cariño de todos sus conciudadanos, incluso de fuera del Reino. Ya ha sabido estar, ¿eh? Del Reino Unido, pero está claro, eso es así, y eso es, hay que reconocerlo. Tú preguntas si otras monarquías hacen eso. No pueden hacerlo porque no tienen tantas colonias como ella tiene.
evidentemente ella ha ido a distintos sitios porque todavía sigue siendo la monarca de ahí. Sí, ¿cuántos totalmente. Países europeos, la reina o el rey, tienen colonias por ahí? Muy pocos, las mínimas. Entonces, claro, ella sigue siendo la reina porque además, hoy he leído yo también a tenor de esto, que en Australia, siendo república, siendo socialista, uh-huh. ¿Cómo se llama? Le han rendido homenaje. La admiran. Sí, la admiran y le han rendido homenaje. Es que esto ya sobrepasa los temas políticos. Pero yo creo que no es a la monarquía, sí. En realidad, es a Isabel II, es a claro. La figura de Isabel II. Es que ten en cuenta que son 70 años mandando. 70 15 años. Ministros, 15 primeros ministros que han estado con ella. Entonces, es normal, es normal. Ahora, eso que tú dices, no lo hacen con Isabel II, pero aquí he visto yo niña en cola 15 horas y 14 horas para coger y veo un actor. Eso sí. O para ver un... Pero vosotros, un actor no, para un concierto, para esperar para un concierto. Para eso. Pero yo mi pregunta es, ¿por qué creéis que la gente está 14 horas esperando para pasar un segundo o un minuto por delante del féretro? ¿Qué creéis que, por qué lo hacen? ¿Por despedirse, por rendirle homenaje, por decir he pasado por delante del féretro de la reina Isabel II? ¿Por qué se hace esto? Hombre, las modas se imponen. Se impone la moda de un juego, y se pone la moda de un vestuario, y se impone la moda de una tendencia. Y yo creo que, como que se ha puesto de moda, tanto tiempo esta señora, claro, que todos la conocemos, padre, abuelo, hijo y nieto, y ha estado como de moda, todos la hemos visto, y ahora pues dice, pues yo me voy a llegar a verla. Es como una inercia, ¿no? Yo voy a verla, pues vamos pero a verla. 14 horas en cola, claro, por una moda. Es un poco de romanticismo también, un poco de romanticismo también. El pueblo inglés, además lo conocemos aquí, el inglés que vive aquí, no se junta con los españoles, es rara, tienen su colonia. Entonces, mi vecina va a ir a ver la reina y yo no voy a ir, va a decir, tú no eres monarquía. Entonces, con un poco como de el cotilleo de, tú has ido a ver la reina, pues yo estuve allí, pues yo estuve tanto tiempo. Eso ellos fardan para ellos porque como su reina para ellos es lo más importante, le hayan hecho lo que le hayan hecho. Eso nunca le decir a todos se lo han perdonado. Todos se lo han perdonado, exactamente, todos se lo han perdonado. Pero yo pienso también que es mayormente por eso, porque que dirán si yo no voy. Pienso yo. También hay que reconocerle a esta mujer el saber estar, yo lo comentaba antes, el saber estar en 70 años que ha pasado lo que de ha todo. Pasado. Porque es que ha pasado de la marinera. O sea, hablamos de la monarquía española y podemos contar mil cosas, pero esta mujer ha pasado lo indecible y lo increíble. Entonces, yo creo que hay ese respeto que hay hasta hacia esa figura que ha sabido estar hasta el final, porque es que yo recuerdo de los últimos actos que ya no se podía, porque no podía con el peso de la capa famosa, y no se puso la corona. Exactamente, y no se puso la corona porque no podía con el peso de la corona. Entonces, eso hay que valorarlo, y evidentemente si lo valoramos los que no somos del Reino Unido, sus paisanos lo van a valorar. Y también hay otra cosa muy importante. Si nosotros vamos un día es un símil muy, así un poco exagerado, pero si vamos a ver la Gioconda para decir, es que yo he estado y he visto la Gioconda en el Louvre, ¿no? Es que... O sea, que no si es un sentimiento. No es un también un algo de sentimiento. Yo veo que algo de sentimiento de romanticismo, de decir se nos va la reina, ahora qué va a ocurrir, voy a ser testigo de una nueva etapa, no sé, hay todo un poco de mezcla de todo. ¿Tenemos... Y por eso te pones 14 horas. No, yo no lo haría, pero bueno, hay otra gente que sí. Estamos hablando de exageración. Hay otra gente que sí. Estamos hablando de... Los ingleses son de esa forma, que ellos tienen lo suyo, es lo mejor. Y su reina es lo máximo, es la máxima representación. ¿Cómo no voy a ir yo a mi reina? Es que ellos son así. Pero vamos, que siguen tomando sus copitas, ¿eh? Que yo tengo un bar al lado de mi casa y los cachondeos. Bueno, cachondeos, claro, siguen los por supuesto. Un lagrimita, se han tomado su copita. Pues normal, claro que sí. ¿Y cómo creéis que va? Dios salve a la reina. ¿Cómo creéis que va a afectar la muerte de Isabel II? Porque, por ejemplo, aquí en la Costa del Sol es el lugar donde más británicos tenemos, donde más... ingleses viven. ¿Creéis que puede afectar la muerte de Isabel II en algo? ¿Nos puede afectar en algo
el cambio, porque claro, ahora ya entra Carlos III, que es el hijo, con 73 años, ya. La ha tenido que esperar, ¿eh? Isabel II era una mujer muy preparada, la prepararon para eso, puesto que su padre... Bueno, pero ella llegó a reinar sin saber que iba a reinar porque... Porque el padre murió prematuramente. No, y además que quien tenía que reinar era su tío. Era su tío, y abdicó. Abdicó porque se casó con una chica de la prepararon para reina. El padre quiso que... Y llegó al trono con 21 años, pero sabiendo mucho, ¿eh? Sabiendo. Entonces, decía un señor que 70 años de reinado, un dirigente, 70 años de reinado te da muy buenos consejos. Eso está claro. Entonces, por eso también, ¿qué va a pasar ahora con Carlos? Pues no lo sabemos. Carlos siempre nos lo han retratado como el Carlos tontito, como el de 73 años ya no es hora de reinar, la verdad. Forma, ya sabemos que la monarquía mayormente y sobre todo es imagen. Eso es quien más ahora hay una nueva primera ministra. Sí. Pues vamos a ver también, ahí es donde verdaderamente vamos a decir, ¿qué va a pasar ahora? No porque se haya muerto la reina, sino porque ahora... Bueno, pero a la reina otros tiempos. La reina era un dique de contención. Ella, claro, era un dique de contención. Políticamente no esté en la estructura política, pero bueno, era, ella sí, era un dique de contención. Ha participado de mucho. Últimamente menos. Y ahora ya... Cuando bueno, Churchill, por la edad. No, Churchill y toda esa gente, sí, ella tenía una... Pero últimamente ha ido decayendo mucho su tema político en los temas políticos. Así está el pobre Boris Johnson, que no sé cómo ha salido también. Pero yo creo que muchas veces cuando hay una persona que ya tiene el prestigio que tenía la reina casi, los propios políticos no se atreven a romper, hacer nada, claro, que sepan, le moleste, que sepan que no va de acuerdo con lo que piensa. La monarquía que casi siempre ha sido intocable, ¿eh? Que le va a contrariar. Y sigue siendo intocable. Y además en el Reino Unido el protocolo es absolutamente estricto. Estricto, vamos a ver. Estamos hablando de porque, claro, vosotros no pensáis que cuando se muera el rey Juan Carlos va a haber esas colas para... Es que habrá cola, pero eso no... No crea... No vamos a ir a Arabia Saudí, seguro que no. Hombre, no lo traerán aquí al hombre, pero si lo traen aquí, no sabemos, hay claro, gente para todo. Que dure mucho, que no es que estamos diciendo nada, pero bueno... Que digo que hay gente para todo. Pero que 14, 15 horas no creo. El desacreditar, como se ha desacreditado, con o sin razón, yo ahí no entro, yo no soy ni anti ni monárquico acérrimo, pero en desacreditar como se ha desacreditado a Juan Carlos I, que ha hecho sus cosas buenas y ha hecho sus cosas menos buenas, conseguir desacreditarlo como se ha conseguido aquí en España, en su propio país, nunca se hubiera hecho en Inglaterra. En Inglaterra, porque claro, nunca se más barbaridades que han hecho, ya no digo la reina, pero sí la familia real. La familia, claro. Y ahí está, se ha mantenido ahí. Y ahí está, con incólume. Un 80% de monarquía. No, pero el rey consorte sí que ha hecho barbaridades. El rey consorte, claro, el sobrino, el primo, familia, el hermano, el hijo. Claro. Claro. O sea que aquí. Y sin embargo, la han mantenido. Sin embargo, le tienen mucho más respeto a la monarquía. La han mantenido. Estamos hablando de que uno de los hijos o de los nietos de los hijos es un violador. Vamos a ver, señores, o un violador o ha estado con una menor. Estamos hablando de barbaridades. Son muchas, ¿no? Estamos, cosas, son muchas, por eso digo, cosas, y ahí se ha mantenido, el cariño o el respeto, llámalo como quieras, o la obediencia. Pero por ella, ¿no? La pleitesía, sí, exactamente, hacia por la eso reina. Decía yo que al no estar ella, esto es como cuando puede cambiar, hay un cosas, matriarcado, hay un que en la familia se va esa imagen, se va esa persona y todo se desmorona. Todo se desmorona. Yo creo que el porcentaje de monárquicos va a bajar mucho. Eso de entrada. Sí, los jóvenes ya son menos monárquicos. El otro día yo hablaba además con un señor de Reino Unido y decía, no es muy monárquico, sinceramente, pero decía, ¿y el tonto este? Si se ha operado hasta las orejas, ¿no le verás la fotografía? Man, tampoco tenemos que llegar a esa ya que, falta de respeto. Pero... Ya que introduce esto, Rafa, no es de lo que voy a hablar, pero bueno, me sirve para introducir lo que yo quiero hablar. Ha habido montones de memes. Mucho. Con respecto al sepelio y a Carlos y a la propia reina Isabel II, por el tema de que si ahora está en un lado, ahora está en otro. Hay un meme por ahí
que lo relacionan con Málaga y dice, ¿cuándo pasa Isabel II por la tribuna de los pobres? Sí, pues, me ha llegado a mí hoy. ¿Qué os parece esto? ¿Nos parece una falta de respeto? Hombre, a mí me han dicho que la última palabra que dijo cuando se murió dice, libertad español. A mí me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto porque ya se ha ido. Me parece una falta de respeto el comentario que yo acabo de hacer. No, yo lo he hecho porque me lo hizo un paisano británico. O sea, o por decir la palabra exacta, un súbdito. No se lo ha dicho a ella, tú se lo has dicho a uno que está vivo. No. Quiero decir que a mí me lo ha dicho un súbdito británico. Me ha dicho que se ha operado las orejas. Mira la fotografía, que se ha operado. El oreja se ha operado. Pero que quiero decir que la falta de respeto y el tema de los memes, aquí hay memes absolutamente todo, para todo para y por todo. Y todas las partes, los TikTok, eso, ¿de dónde viene? ¿De aquí de España? Hombre, por favor. Y el otro día alguien famoso dijo, a mí me encanta que me hagan memes y esas cosas. Es una cosa de moda. Bueno, pues... Es de moda. Lo que está claro es que, bueno, en esta misma semana se va a llevar allá a cabo. Por fin. Por fin, el 19. Porque lleva 14 días, ¿no? Madre mía. 14. La habrán embalsamado. Sí, claro, porque puesto, si no, imagínate si no la embalsamas, se mueve tantos días por ahí de ruta turística, con todo el respeto, que te lo decimos, porque hay que ponerle un poquito de gracia al tema, pero que todo el mundo habla de tantos días, y ahora en Edimburgo, y ahora en no sé dónde, y ahora en Livingston, no, y ahora en... Y la cantidad de dinero que claro, cuesta eso, total, por favor. Eso es. Bueno, pues nada, que ya se va a llevar a cabo el sepelio y nada, que descanse en paz. Y que ahora veremos cómo continúa esto con el reinado de Carlos III, que también está llevando a cabo un montón de visitas mientras que su madre está viajando. Le está viajando para presentarse en los diferentes estados y en los diferentes lugares donde ahora él será el rey. Vamos con algo que es más cercano a nosotros y que tiene mucho que ver también como con el comienzo de curso que estamos en estos días en ello. Vamos con el siguiente titular, que dice así: el acoso escolar repunta tras la pandemia. 3 de cada 4 casos de bullying son grupales y el aspecto físico es el principal motivo. Bueno, ¿qué me decís de esto? Tremendo, y además no solo tremendo, sino que de difícil solución. De difícil solución, porque además yo creo que es algo que llevamos intrínseco los españoles, no voy a decir en absoluto los andaluces, sino todos los españoles. O sea, eso de la bromita, eso de reírnos del prójimo porque ha engordado, porque está malo, porque se cae, porque eso lo llevamos intrínseco. Entonces es muy difícil atajarlo. Solución, como hemos hablado en esta tertulia muchas veces, solución es educar desde ahí, desde el colegio, reprender al que practica el bullying y ayudar al que, evidentemente. Pero fijaros que la pandemia ha hecho que cambie muchísimas cosas en nuestro mundo y en nuestra vida, y sin embargo no es posible de que podamos conseguir que los niños no hagan bullying en los colegios. Mira, Ana, no sé si recordáis el caso de un niño en Mallorca que estaba de campamento y le hicieron bullying. Bueno, fue su cumpleaños y el cumpleaños le cantaron cumpleaños gordito, feliz, así. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El niño se fue llorando, el hermano hizo eso, vida, y entonces muchos famosos le han cantado el cumpleaños feliz, hay mucho, y entonces yo pienso que también es una forma de comprometerse. Los famosos, las personas, los referentes de los niños, que ahora mismo también hay un algo sobre, en la televisión, sobre que los famosos dicen no a los bullying, no a esas cosas. Entonces, esas cosas también afectan, le viene muy bien. Y eso es un ejemplo para poder... ¿Le afecta en qué? Positivamente. Que no sea solamente de los padres, que seamos todos. La sociedad en general. Como ese anuncio que dice, tú no eres más que nadie, y es una chiquilla lo que se lo dice. Uh-huh. Pues si todos lo dicen, ya no es solamente en la casa. Ya es en los colegios, en la calle, que nos comprometamos, todo. Pero María Antonia, tiene que ser desde abajo, desde el principio. Claro, y lo que claro, desde decir, la familia. Creo que sin tener hijos, porque no los tengo, pero sí he vivido en mi propia familia, he vivido en la historia. Los padres
nos reímos del niño. Mira, el gordo de ayer, anda que la madre, anda que no le da de comer lo que no le tiene que dar. Y hacemos que el hijo se ría más y se ría más del niño. Y no castigamos al niño por decirle gordo al vecino. Entonces, eso, tú tienes toda la razón de que los educadores, los primeros educadores tienen que ser los padres. Los padres, y que los famosos supuesto, lo hagan también, colegio. Es un impulso grande, para, como el de los accidentes. El de los accidentes me parece un anuncio fantástico. Brutal, en cierto modo, pero fantástico en el sentido de que sale un famoso o sale... Es tema de conciencia, es decir, yo que soy famoso... y te va a doler verme que me atropelle un coche, o yo que soy tu padre, entonces conciénciate, son temas de conciencia. Habría que hacer más concienciación con el tema este, y deberían de tratar, Reme, tú que has sido maestra, ¿desde los colegios se debería tratar esto de otra forma? Mira, yo voy a hacer hincapié en el que he acosado. También tenemos que fortalecernos, ¿eh? Que hoy hay mucha debilidad. O sea, hoy un niño no se le puede decir nada. Ay, no le riña, que traumatiza. Ay, o sea, también hay que ser fuerte. Y hay que entender que si tú eres chico, eres chico. Y si eres grande, eres grande. Pero que eso también, tú plantarte ante los demás y decir, ¿y qué pasa? ¿Tengo gafas? Sí. ¿Y qué? Hombre... O sea, que la actitud de la actitud la de, persona... del acosado también es muy importante. Porque no podemos ya tanto importancia a que te van a dar, a que te hacen bullying, que ya el mismo acosado magnifica. O sea, que yo, por supuesto, no estoy defendiendo el bullying, por Dios, que dicen muchísimo pero, menos. Pero, vaya pero que, sí. No, no, pero yo que te sí. Que nada. Yo ahora, en este punto, yo he tenido, me han hecho bullying en mi colegio. Claro, y yo no me he dado cuenta. Yo digo, oye, pues si ese es un bullying, a mí me lo han hecho. Exactamente. Y a si todos te das cuenta, a, todos, mira, no a mí no me ha afectado. Mira, en un colegio de monjas. Razón ella. En un colegio de monjas, donde las becarias tenían el babero verde y las que pagaban tenían el babero azul, imagínate, a ver, ¿no? O sea, y sin embargo yo decía, encantadísima de la vida de estar aquí en este colegio. Que soy becaria, maravilloso. Pero mis padres no tienen dinero para pagarme esto, pero yo sí tengo voluntad para tener estos estudios. O sea, que también hay que ser fuerte. Y ser, sí, y no ser, eso, es ser. Eso es distinto y no a ser. Que alguien te diga te diga gorda, hombre, claro. Te diga gafas, te diga eso, eso es muy distinto. Claro. Pero antiguamente también nos lo decían. Nos lo decían y no aguantábamos. A mí no decía ni gafas ni gorda porque no era, estaba más canija que nada, pero sí también tenía bastante, había quien me perseguía en algunos momentos, ¿no? Y yo decía, iba mi madre y me decía, arte fuerte. Hay que sacar la voluntad. Y hay que evitar el miedo y decir, sí, vale, soy gordo, ¿y qué pasa? Hay que sacar la parte ¿qué positiva. Pasa? Tengo gafas, sí, ¿y qué pasa? El problema, claro, eso es pero eso lo puede hacer un niño pequeño. ¿Creéis que están preparados? Si tú le enseñas así, mira, si tenemos que estar enseñándole. Está mal que digamos cosas particulares, pero mira, tú sabes que yo tengo dos niños autistas, uno de ellos es Asperger. Y venía un día diciendo, llorando, porque él no quería ser autista, entonces yo me senté con él y Carlos, precioso, y le dije yo, vamos, Carlos, ¿tú eres autista, claro? Dije, no. Es que los niños me dicen tonto, digo, no, el tonto, autista no es tonto. El tonto es el niño que te lo dice. Claro. Tú eres más inteligente quizás que él. Yo no me creí eso. Vino al día siguiente contentísimo y dice, abuela, ¿sabes lo que le he dicho a este? Digo, no, yo soy autista, tú eres tonto que no entiende las cosas, yo soy mucho más inteligente que tú. Digo, ¿cómo te has quedado? Dice, estupendo, ya no se mete conmigo. Es que ese es el problema importante. Ser, mira, en Evelyn, mi hija, es pelirroja total y pecosa total, pecosa. Entonces en el colegio, claro, empezaron a decirle cosas cuando entró en el colegio. Y entonces ella me dijo, mamá, digo, mira, tú eres diferente, ya está. Eres diferente. Pero eso refuerza mucho. Y entonces ella, cuando... yo soy diferente. Claro. Ah, qué pecosa, plato de lenteja. Muy bien, soy diferente. Entonces se afianzó ella. Ahí y ella no tiene ni el menor complejo de las pecas. Te voy a entonces, llevar hay que ser fuerte. Te voy a llevar al extremo. Yo, y llega momento Lolita, como yo digo, de hablar de mí mismo. Yo cuando era pequeño... Pues mi madre era una gran sastra, pero era una sastra de un pueblo. Entonces, bueno, pues éramos pobres y cosía para los más ricos. Hacían ropa de temporada y la de la temporada anterior se la regalaban.
yo me ponía los pantalones de la gente de la temporada anterior y a mí me han dicho mil veces, ah, ese pantalón es mío, ese pantalón que lleva es mío. Era, tuya, era tuyo. No, no, pero mi madre me decía, hijo, es que nosotros somos más pobres que ellos, pero a ti que no te dé vergüenza, tú llevas un pantalón nuevo. ¿Un pantalón nuevo? ¿Y a mí qué me ha hecho? A mí me ha hecho reforzarme, igual que a vosotras. Vosotros habéis reforzado a los vuestros, estáis reforzando a los vuestros y os ha hecho reforzaros personalmente. Yo ahora mismo puedo considerar que sigo siendo chiquitino, que sigo siendo más feo, menos feo. Ahora, fuerza, fuerte, absolutamente. Y luchar contra lo que... Bueno, es que hay muchas formas de ser rico. Rico no, pero que lucho contra... Sí, es que contra hay muchas formas de ser rico, vamos a decir. Contra, pero, claro, somos ricos, aquí estamos los tres, estamos ricos. Absolutamente. Somos y estamos. Bien, tenemos que fortalecer sí, a la persona que sufre ese bullying y tal. Pero, ¿cómo actuamos con el que lo hace? Hombre, con el que lo hace hay que hacerle ver que eso no se puede hacer. Hay que hacerle ver, de alguna manera. Es que cada niño y cada persona es un caso diferente. No podemos decir, todos iguales, no, todos iguales no. Yo cuando estaba en mi clase, los dictados que hacíamos siempre que se hacen en el clase, yo siempre lo hacía cada día de un niño o de una niña, por el orden de lista, realzando sus valores. Y empezamos, María tiene un pelo precioso, sus ojos son de tal... Y todos los niños deseando que llegara su momento para explicarle, para que los demás escribieran lo guapo o lo bueno que era. Entonces, hay que crear en el aula ese ambiente de respeto, ese ambiente de valía, porque todos somos únicos e irrepetibles. Poner en valor a cada uno. A todos. Pero el bullying no lo suele hacer uno solo. Lo suele hacer, vale, claro. Eso, vale, eso se envalentona. Se envalentona, pues por eso, si en la clase hay un ambiente de respeto, un ambiente de cariño, un ambiente de tolerancia, pues eso se va impregnando. Sí, desde ahí no sale. Siempre suele ser. Claro. El que propicia eso siempre suele ser, tiene que tener algo detrás. Si tú lo ves, el que es el que hace el acosador, tiene que tener algo detrás. Seguramente tiene algún trauma. Problema, claro, algún trauma. Yo estoy segura. Un niño feliz, una persona feliz no hace daño, eso está claro. Una persona feliz no hace daño. La persona que hace daño tiene dentro una rabia, una ira, que como no la controla, pues daña. O sea que claro, igual hay que tratarlo. El que tiene el complejo de superioridad también es por algo. También no, por algo. No que el que tiene, es que todo eso tiene su consecuencia. Tiene su idea, claro. Y su inicio. Y ese es así. También. O sea, había que empezar como tú dices, como dice Ana. Es que la palabra lo dice. Empezar desde el acosador. El acosador. Ven aquí, ¿tú por qué dices esto? También hay que cogerlo a ellos. Sí, claro, sí, por y supuesto. Hablar con ellos. Claro. Sí, ¿tú por qué dices? ¿Tú no te miras a ti. Es que claro. Muchas veces ocurre en los colegios que no le hacen caso a la persona que dice, nada, eso son cosas. Pero de es porque niño. Mira lo que ha dicho la maestra. Hay que ser fuerte. Y como dice, hay muchos maestros también. Hay que ser fuerte. Y la palabra. Yo te digo al acosador, pero también quiero decirte que a veces el bullying se rompe si tú plantas cara. Y la palabra. Si se deja avasallar, pues el otro quiere. Y la palabra que tú has dicho, que es muy importante, porque tú has dicho, también la hemos utilizado todos en esta tertulia, complejo de superioridad. Claro. Vamos a mirar la primera palabra. Complejo. Complejo, claro. O sea, que estamos hablando ya de un defecto, o sea, la superioridad, o sea, vamos a ver, Ana es completamente, y no es complejo, es completamente más bella que yo, pero es claro. Completamente, no es complejo. No estoy de acuerdo contigo, ¿según para quién? Para ti sí, según pero bueno, mejor. Bien, pero yo lo puedo decir, pero tener tú hacia mí o yo hacia ti un complejo de superioridad es... O sea, el complejo, estamos hablando de una palabra que se utiliza como enfermedad, ¿no? como defecto. ¿No? Uh-huh. Entonces, un complejo de superioridad, esa persona ya es una persona enferma, por decir una palabra suave, ¿no? Entonces, el complejo de superioridad es eso. Y yo no ni castigaría a esa gente, porque a mí me da mucha pena. No castigarlo. A mí me da mucha pena. El que le está haciendo la vida imposible le da más pena. Hay niños malos, pero más niños malos. Sí, bueno, sí, claro que sí. Y hay personas malas. O sea, tú no piensas como Rousseau, ¿no? No, no. Que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Hay de todo, la viña del señor. En general, el hombre es bueno por naturaleza. Pero, debido a alguna disfunción, algún problema, alguna cosa, hay niños malos porque yo lo he visto. Entonces, los niños esos que nacen y no te dejan dormir toda la noche no son malos. No, Angelita, esos no son malos. Eso no. Un niño malo, por ejemplo, es un niño que estando en la fila quieto,
en la fila, de pronto le da una patada al de delante sin venir a cuento. Eso yo lo he visto. Entonces, ese niño es pero malo. ¿Pero eso es malo o travieso? Niño, no, eso es malo. Eso. Travieso es que tú le des un empujoncito, travieso es que tú a lo mejor le bajes un calcetín o le tires de la manga. Pero, o sea, estar en fila y con todo, hacer así, y darle una patada, hombre, eso es un niño malo, porque ¿a cuento de qué? Ni de defensa, ni nada. Entonces, tiene mala condición. Como afortunadamente, eso es muy raro. Los niños son buenos en general, pero hay algunos de malos. Bueno, y hay pues que tratarlo, yo lo que espero es que a ninguno de los que nos están viendo, ni a ningún hijo, ni nieto de los que nos están viendo, sufra de bullying y que, bueno, que todos los niños que ahora han vuelto al colegio vayan a divertirse al colegio, a aprender, a estudiar y a hacer mejor persona y sobre todo, bueno, pues a compartir, que también los colegios son lugares para compartir, para conocer amigos y para sacar las cosas positivas que hay muchísimas en esta sociedad nuestra y sobre todo en los niños. Y que la belleza está en los ojos del que mira. Esto es. La belleza está en los ojos del que mira. ¿Cuántas personas hay feísimas y sin embargo su amor, su pareja, su madre lo ve guapísimo? Exacto. O sea que somos todos guapos y somos todos únicos. Únicos. Gracias por estar con nosotros. Único e irrepetible. Gracias Reme, gracias María Antonia, gracias Rafa. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Ya saben, vienen unos instantes de publicidad, no se vayan, porque todavía tenemos mucho que contarle por delante. Hasta ahora.